Buona serata amici di Salpicon, ci troviamo qua con un grande della musica cubana, una persona che viene praticamente tutti gli anni, dagli ultimi 10 anni, che sta sempre con noi e ci porta sempre delle novità. Voi conoscete benissimo Michael Blanco e su Salsa Mayor, ha fatto cose importanti, è un musicista che suona soprattutto la timba, ma è un musicista raffinato. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere, in questo tour che stai facendo adesso in Europa, dove sarà non solo in Italia, ma ci sarà in Germania, ci sarà in Francia, in Danimarca, insomma, in vari paesi dell'Europa con più di 16 concerti in solo 3 settimane. Allora, la prima cosa che ti volevo chiedere è che novità hai portato in questo tour? Quali novità ha traído en esta ocasión? Bueno, ante todo, en esta ocasión lo que estamos es promocionando el CD, que no me quiten la fe, pero también estamos añadiendo algunos estrenos que van a pertenecer a nuestro próximo álbum, que se va a llamar ¿Qué tiene que te mueve? Entonces traemos algunos estrenos, traemos un concepto de espectáculo totalmente diferente del año pasado o los años anteriores. Muy bien, muy bien. ¿Qué idea te has hecho de Europa y de Italia y del mundo de la salsa? Mira, Europa siempre ha sido nuestra casa. Desde el 2007 estamos visitando y hacemos una gira o dos giras por año. Ahora Salsa Mayor tiene mucha demanda internacional. Tenemos que ir a muchos mercados, tenemos muchas propuestas y vamos a muchos mercados como es el caso de Sudamérica, otros países de América del Norte como es Estados Unidos, Canadá, Asia, en fin. Es un grupo que tiene bastante demanda internacional, aparte del trabajo que tenemos en Cuba, y ya nos venimos 2 veces al año generalmente a Europa y hacemos una sola gira. Yo creo que Europa ha sido siempre un mercado muy fuerte para la salsa mayor, lo fue siempre y lo continuará siendo. Estamos trabajando en base a eso. Yo creo, tengo el mejor de los criterios del mercado europeo, y en Italia en especial. Ha sido un país que siempre nos ha abierto las puertas, ha sido un país que siempre ha recepcionado muy bien nuestro trabajo, nuestra música, y yo me siento como en casa cada vez que llego aquí. Gracias, hombre. Lui ha fatto popolare, come voi sapete, a Michael Fons anche nel mondo della musica, perché Michael ha cantato con lui non solo una volta, sono ormai 2 brani che ha registrato con Michael Fons. Allora, che cosa hai di speciale? Che cosa c'è di speciale nella tua musica? Qual è il tuo contributo, la tua contribuzione alla musica cubana? Mira, yo en un principio fuimos un poco criticados porque decían que se hacíamos songo, que parecía, y realmente nosotros hacemos songo. Y yo creo que la contribución de Salsa Mayor a la cultura cubana, a la música cubana, continuar, haber sido una orquesta continuadora del songo, pero un estilo nuestro, un poco más contemporáneo, un poco más moderno, respetando siempre los patrones de los que los crearon. Entonces yo creo que esa ha sido nuestra labor en la música cubana, ¿no? Rejuvenecer un poco o darle un camino un poco diferente a este género que a tantas personas ha hecho bailar durante tantos años en el mundo. Como ustedes saben, como vos sabés, Michael no es solo un pianista, è anche un compositore, un musicista, è una persona che ha una traiettoria importante. Allora, la mia ultima domanda, mia ultima pregunta, che esperas tu di questa gira che stai facendo ora e che vas a fare immediatamente dopo? Mira, esto parece ser una gira muy, muy cargada de trabajo, son 16 conciertos en solo 21 días. Estamos súper contentos con lo que ha pasado hasta ahora. La gira comenzó ayer en Polonia. Muchísimas personas en Polonia, todos conocían las canciones. Un tremendo espectáculo. A través de las redes sociales pueden verlo o lo vieron algunos ya. Y hoy, bueno, estamos aquí en Roma nuevamente con muchas personas. Espero que sea un concierto bien lindo y creo que el resto de la gira va a ser de la misma manera. Nada, agradecerle a todo el público de nosotros de Europa y darle el agradecimiento por tantos años de apoyo. Y nosotros no lo defraudaremos, seguiremos dando y brindando nuestra arte, nuestra música. Después que lleguemos a Cuba, vamos a estar celebrando nuestro 14 aniversario en el Salón Rosado de la Tropical, el domingo 14, coincidentemente. Y de ahí ya salimos para los Estados Unidos, una gira por los Estados Unidos y México.
Pensate un po', sono appena arrivate dal Giappone, si fanno tutta l'Europa e poi subito partono negli Stati Uniti. No, y decirte que venimos de Japón, China y mucho trabajo realmente en el año. Estuvimos en, a principio de año estuvimos en Perú, estuvimos en Argentina, Uruguay, Chile, bueno, en diferentes países de Latinoamérica. Y déjame decirte que ya estamos preparando, ya estamos grabando el próximo álbum de César Mahou, Que Tiene Que Te Mueve, que estará saliendo a finales de noviembre o principios de diciembre a través de MB Records, que es la compañía nueva que estamos trabajando. Muy bien, ¿cómo se va a llamar el nuevo? Que Tiene Que Te Mueve. ¿Qué tiene que te mueve? Cosa hay que te mueve. Ecco. Bene, grazie a lui e grazie anche a Francesco Bartozzi. Siamo qui, a lui è il direttore artistico del Caraibe. Grazie a lui, Michael è con noi. Io ho visitato adesso la discoteca che è completamente rivoluzionata, rifatta, ammodernata. Molto bella infatti. Grazie Michael. Grazie, grazie a te, un saluto a tutti. A todos los que están conectados con nosotros. Los quiero, salsa madre.